Motociclista murió tras chocar de frente contra un automóvil en Aguascalientes. Un motociclista que al parecer se encontraba alcoholizado perdió la vida tras de que se colisionó de frente contra un automóvil al sur de la ciudad por no respetar un señalamiento de alto e invadir el carril por donde iba el coche. El trágico accidente sucedió el viernes 18 de junio alrededor de las 9 de la noche en las avenidas San Sebastián y Prolongación Héroe Inmortal en el fraccionamiento San Sebastián. La víctima, no identificada, conducía una motocicleta itálica de 150 centímetros cúbicos en color gris. Trascendió que al momento de los hechos traía una cerveza en la mano y que llevaba una mochila tipo cangurera con marihuana en su interior, aunque esto no había sido confirmado por las autoridades. Sobre los hechos se estableció que el motociclista circulaba por la avenida San Sebastián en dirección de Poniente a Oriente y que al llegar al cruce dio una vuelta a la derecha para incorporarse a la prolongación Héroe Inmortal de norte a sur, aunque no hizo el alto que le correspondía e invadió el carril contrario, por lo que chocó de frente contra un auto que era desplazado de sur a norte y a velocidad inmoderada, por lo que el conductor nada pudo hacer para evitar el encontronazo. Tal coche era un Nissan Altima modelo 2019 en color blanco y con placas locales, conducido por José María, de 26 años. Del choque hubo varios testigos que incluso trataron de auxiliar al motociclista, pero este dejó de existir al cabo de instantes, lo cual fue confirmado poco después por paramédicos municipales que arribaron al sitio al ser enterados del accidente. Oficiales de la policía vial tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron al automovilista para dejarlo a disposición del agente del Ministerio Público en calidad de presentado, ya que el motociclista fue señalado como el presunto responsable de su muerte. Los daños materiales, por cierto, fueron estimados en 100 mil pesos. Elementos de servicios periciales levantaron el cuerpo del fallecido y lo trasladaron al CEMEFO, informó Alejandro González Muñoz.